El primer eclipse total del siglo, uno de los espectáculos astronómicos más raro, está a punto de producirse. La luna ocultará el sol durante 5 minutos a partir de las 9 menos 20 de la noche, hora española, dentro de unos minutos. Aquí en nuestro país podremos disfrutarlo porque una expedición de astrónomos ha viajado a Isla de Pascua, en Chile, y lo retransmitirá por internet. Quedan 4 horas para el eclipse, pero Francisco pone el telescopio a punto. Es uno de los investigadores que hará posible que vean el fenómeno en todo el mundo. Lo que pretendemos es que cualquier persona pueda hacer ciencia. Entonces, para nosotros, uno de nuestros objetivos es la retransmisión multimedia a través de P2P. O lo que es lo mismo, emitir un vídeo en directo desde la Isla de Pascua en Chile y reproducirlo en internet sin apenas infraestructuras. Para eso sirve esta gran lente. Urku lleva meses trabajando para que no falle en el momento cumbre, pero puede ocurrir de todo. Que se nos acabe la batería, este es un principal problema que tenemos, y segundo, la comunicación vía satélite. O un colapso en la página. Estos eventos astronómicos nos es muy, muy interesante porque conseguimos una grandísima audiencia. De hecho, el primer año, el 2008, tuvimos 1,5 millones de visitas en la página web. Normal, porque solo unos pocos privilegiados lo verán sin tecnología de por medio. Este eclipse será observable únicamente para los que vivan en esta estrecha franja del Océano Pacífico. Los demás tendremos que conformarnos con observarlo así. O si no, esperar al 2026, porque también habrá eclipse total de sol, y esta vez podrá verse desde España.